Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquesta primera setmana de l'any en programa, amb el Tarragona 100%, parlant també d'algunes de les qüestions més importants del 2020 que hem deixat enrere, perquè ha estat, sens dubte, l'any de la pandèmia, però també ha estat a Tarragona l'any de l'accident més greu de la història del polígon petroquímic. De l'explosió d'Icoxe d'ara fa un any, dels efectes de la pandèmia, d'algunes de les previsions de futur en el sector químic i d'altres temes d'actualitat, avui volem parlar al Tarragona 100% amb Juan Pedro Díaz, el gerent de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Senyor Díaz, bon dia i benvingut. Buenos días, muchas gracias. Gràcies per acompanyar-nos. Comencem l'entrevista en clau interna. Fa dos mesos era detingut Rubén Folgado, president de la EQT, i cinc directius més de Messer i Carburos Metálicos, acusats de presumptes delictes d'estafa, de falsedat documental i de suborn. L'endemà de la detenció va ser alliberat Rubén Folgado i els altres directius, però a dia d'avui Rubén Folgado manté a tots els efectes la responsabilitat de la presidència de la EQT? Sí, por supuesto. En ningún momento ha dejado de ser presidente de la EQT. Però vostè està aquí com a gerent de la EQT, per tant, Rubén Folgado sí que no dona entrevistes o no fa aparicions en els mitjans de comunicació. Pero es puntualmente. Yo estoy aquí porque ustedes me han invitado a mí, pero podría estar también el presidente, sí. No hay ningún problema en ello. Consideren que l'actuació, però, de fa dos mesos va ser... l'actuació policial, em refereixo, o l'actuació judicial va ser sobredimensionada? Bueno, es un tema que yo creo que es un tema que tiene que preguntarse a las empresas que han sufrido este suceso, ¿no? No es un tema personalmente de la EQT, no es un tema de la asociación, ¿no? Es cierto que, por supuesto, nos sorprendió las actuaciones policiales. Quin efecte creu que ha tingut aquest fet a nivell d'imatge, a nivell de repercussió per l'Associació Empresarial Química de Tarragona? Bueno, es indudable que se detuvo a personas que pertenecen a dos empresas que son miembros de la asociación, pero como asociación no nos vemos afectados en este momento, ¿no? Tot i així, la detenció de Rubén Folgado es produeix al final d'un any en què també hi ha hagut l'explosió d'Icoxe. Són dos fets que per vostès suposa un impacte negatiu en la repercussió que té a la societat tarragonina el sector químic? Bueno, es indudable que la explosión de Icoxe fue un golpe muy fuerte, ha sido algo excepcional, es un accidente excepcional, no ha ocurrido en la industria química en toda la historia y, por supuesto, ha afectado negativamente a la visión que tiene la ciudadanía de la industria química, esto es evidente, ¿no? En todas las reuniones que hemos mantenido con distintos sectores, tanto asociaciones de vecinos como sindicatos como alcaldes como diputación, etcétera, pues es manifiesto, nos han manifestado pues esta preocupación que es indudable que hay ahora mismo en la ciudadanía. Però vostès han fet canvis interns a nivell d'EQT, precisament bueno, arran del tema d'Icoxe o fins i tot arran del tema que li comentava de la detenció durant unes hores del president Rubén Folgado? Bien, nosotros ya empezamos antes incluso del accidente, ya empezamos a trabajar con la Generalitat desde el año de 2019, finales de 2019, manteníamos reuniones para temas de Plasecta. Estamos trabajando con la Conselleria d'Interior y a partir del accidente, por supuesto, que nos pusimos a trabajar inmediatamente. Nosotros el día 16 ya estábamos reunidos con la Asociación de Vecinos, la Federación de Asociaciones de Vecinos, y hemos mantenido reuniones durante todo este año con numerosos agentes, tanto económicos como sociales, y hemos hecho modificaciones. Hemos trabajado, en este año era nuestro año de modificar el plan estratégico y a pesar de la pandemia y que es un año difícil para hacer reuniones y mantener, hemos conseguido finalizar el año teniendo un nuevo plan estratégico que saldrá a la luz en la tercera semana de este mes. Estamos finalizando, dando los últimos toques y muchas de las cosas que hemos aprendido durante estos meses de estas reuniones, pues las hemos manifestado, están incluidas en este plan estratégico, ¿no? Y el primer punto y fundamental es el tema de la seguridad y la sostenibilidad, ¿no? A grans trets, quines són les línies generals d'aquest pla estratègic que diu que estan a punt de presentar? Sí, bueno, tomándome la libertad un poco de hacer algún inciso, porque el plan se presentará a toda la asociación en tres semanas, pues la primera línea estratégica es el tema de seguridad y sostenibilidad. Y dentro de ella, una de las acciones, por no comentarlas todas, pues está puesta en seguridad, ¿no? Vamos
implantar un nuevo sistema de mejora de seguridad continua, adicional a toda la legislación actualmente vigente y que, por supuesto, cumplen las empresas. Y algunas empresas también están dentro de cosas como el Responsible Care, ¿no? O sea, sistemas como el Responsible Care, y basándonos a partir del Responsible Care vamos a intentar desarrollar un sistema que empezaremos a implantarlo aquí en Tarragona. Como muchas cosas, las empresas del CAMP de Tarragona son pioneras, ¿no? Pues aquí vamos a empezar también con este sistema de seguridad, ¿no? Uh-huh. En temas de comunicación, ya habéis visto que hemos desarrollado nuevos planes de comunicación. Estamos mucho más en redes sociales y vamos a cambiar la página web también, posiblemente aquí, coincidiendo con la presentación del plan estratégico, pues veréis una nueva web. Estamos trabajando con la Generalitat y también individualmente dentro de la asociación para crear vídeos pequeños en que expliquen a la ciudadanía, por ejemplo, una pregunta que hizo en el Parlament una de las presidentas de las asociaciones de vecinos. Yo cuando veo humo blanco, humo negro y humo rojo, ¿qué significa esto? ¿No? Pues bueno, hay que explicarle a la gente qué significa esto, ¿no? Si hay riesgo, no hay riesgo. Que a lo mejor lo tienes en casa, pero no te das cuenta. Lo sufres dentro de tus actividades cotidianas, lo mismo que estás viendo a nivel industrial, pero no has pensado en ello, ¿no? Entonces, un poco vídeos divulgativos de este tipo, ¿no? Bien, también vamos a hacer comunicación de los incidentes. Ya se reportan todos estos incidentes al CECAT y cualquiera que esté conectado con CECAT pues los puede ver, pero nosotros desde nuestras redes sociales pues vamos a retuitear y a enviar toda esta información para que la gente consultando nuestra página web pues la obtenga, ¿no? Dentro de la página web pues también se podrán consultar todos los medidores online que hay de calidad del aire. Nosotros tenemos, la gente no lo sabe, pero hay que explicarlo, tenemos más medidores de calidad ambiental en la zona de Tarragona que en ninguna otra zona del mundo donde hay industria química, más que en Amberes, en Rotterdam, en Canadá, que es un país súper desarrollado en estos temas, etc. Y desafortunadamente siempre estamos poniendo los dedos en la herida, pero nunca nos sentimos orgullosos de lo que tenemos, ¿no? Es un defecto quizá de los ciudadanos que tenemos aquí en Tarragona, ¿no? Uh-huh. Si es tornés a produir un accident com el d'Icoxe, uh-huh, que realment és excepcional i és molt difícil que torni a passar, sí, sí, però vostè creu que l'actitud, la manera de fer de l'EQT seria diferent? En què canviaria? Bueno, ¿a qué te refieres en esta pregunta? La manera de la actitud. Los accidentes son individuales de cada empresa, ¿no? Nosotros, desde el primer momento, la EQT, por medio de las personas que más o menos dirigen la EQT, estuvimos a disposición de las autoridades. Estuvimos con los alcaldes, estuvimos en el 112, a nivel individual como asociación, ¿no? Es indudable que las personas y la ciudadanía en general notaron, según el feedback que nos han dado, notaron una falta de ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué no suenan las sirenas? ¿Por qué no han dado alarma, ¿no? Esto es un problema que los propios alcaldes me lo comentaban in situ aquella noche, ¿no? Bien, esto es lo que está dentro del nuevo Plasecta, ¿no? Dentro del nuevo Plasecta yo creo que, aparte de todos los puntos, el punto número 5 del Plasecta es fundamentalmente la comunicación y la divulgación. Hay que explicarle a la ciudadanía, y esto creo que la Consellería de Interior lo tiene claro, hay que explicarle a la ciudadanía qué es lo que tiene que hacer en cada momento cuando ocurre un suceso de este tipo. Es fundamental porque, te lo mencionaba antes, ¿no? Si desconoces lo que tienes que hacer o lo que tienes cerca o no, pues te genera miedo, te genera estrés. Y esto es un poco la situación que hemos visto que se ha producido en las personas, ¿no? O sea, la primera reunión el día 16 fue una reunión que los primeros 5 minutos no nos dejaron hablar, ¿no? No, nos preguntaban por qué no habíamos apretado nosotros la seta de la alarma. Nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿no? La gente piensa que la EQT, y la EQT somos una asociación, somos 7 personas que trabajan y luego todas las empresas, teníamos la posibilidad de apretar la seta para poner en marcha las sirenas, pero esto no es así. La ciudadanía tiene que entender esto. Dentro de estos vídeos que te he explicado, también los que estamos trabajando con Consellería de Interior, pues explicarán un poco el comportamiento que tiene que tener la gente, cómo funcionan las cosas, ¿no? Uh-huh. Creo que es fundamental y nosotros nos hemos brindado a la Consellería de Interior para, como lo hacíamos en los años 90, cuando al principio estaba el Plasecta, yo mismo he ido a asociaciones de vecinos, a colegios, a institutos, a explicar qué es el Plasecta, cómo tienen que comportarse las personas, qué es lo que tienen que hacer, cuando se dice confinamiento, etcétera, etcétera. Es evidente que ahora mismo las personas, el primer sentimiento que tienen cuando hay una explosión es salir a la calle, coger el coche e irse, pero entonces estás perjudicando, por ejemplo, la circulación de los vehículos de emergencia, ¿no?
Yo creo que hay que explicarle esto a la gente y que lo entienda, ¿no? I des de l'EQT, com valoren l'actitud de l'empresa al llarg d'aquest any? Perquè, per exemple, les investigacions judicials apunten que o mantenen o refermen que va haver-hi i que hi havia greus deficiències en temes de personal, de material, de seguretat, en definitiva. Bueno. A vostès els hi agrada com ha actuat ICOCSE durant aquest any? Yo no estoy aquí para juzgar cómo ha actuado una empresa que pertenece a la asociación. Y los temas judiciales, bueno, yo he leído un poco, no lo he leído, pues los 3.000 folios, pues los he por encima, y está, como tú mismo dices, todavía va actuación judicial, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer es escuchar a todas las personas que hablen y escuchar después los veredictos que hay durante el juicio, pero ahora mismo hacer cualquier valoración, pues hombre, no creo que añada nada. Vostè, es va dir molt en el seu moment que l'accident marcaria un abans i un després, no? La relació del sector químic amb la societat. Vostè creu que s'ha produït aquest abans i després? Que hi ha hagut un punt d'inflexió? Yo creo que al menos desde la EQT lo estamos intentando. Te he dicho algunas de las acciones que estamos haciendo. Es evidente que no vamos a recuperar la confianza de la ciudadanía de un día para otro. Esto somos conscientes y nos dimos cuenta el día 16. La primera frase que dijimos a la Asociación de Vecinos cuando nos dejaron hablar, les dijimos claramente, sabemos que hemos perdido la confianza. Lo sabemos, somos conscientes. Pero vamos a trabajar desde hoy para recuperarla. Y sabemos que esto no lo vamos a recuperar en un año. Esto va a ser un trabajo duro y durante tiempo. Y tendremos que mejorar, sí. Somos conscientes. La pandèmia, la situació de pandèmia, que en aquell moment, clar, era imprevisible quan va haver-hi l'accident d'ICOCSE, la pandèmia els ha ajudat a vostès a diluir la pressió veïnal, la pressió social, la pressió política, la pressió mediàtica? Yo creo que no. O sea, y no diría mucho de la ciudadanía y no diría mucho de los medios de comunicación y no diría mucho de si realmente fuera eso cierto, ¿no? Lo que sí que ha ayudado a la pandemia es a demostrar que la industria química, a pesar de las restricciones que había, a pesar de que estaba trabajando con el personal mínimo durante todo este tiempo, han sabido adaptarse y tener una flexibilidad y ser conscientes de que éramos necesarios. Se fabrican aquí productos esenciales. La ciudadanía tampoco lo desconocía esto. Hemos intentado también explicarlo. Y tenemos más de 6.000 personas que son excelentes profesionales, con gran talento, que lo que se dedican día a día es a gestionar el riesgo dentro de sus empresas. Porque como cualquier actividad que el ser humano realiza, la industria química tiene un riesgo, y es evidente. Y los profesionales que trabajan en industria química lo que hacen es esto, es gestionar el riesgo. Més enllà d'aquesta capacitat d'adaptació, li anava a preguntar, perquè és evident que el 2020 ha estat l'any de la pandèmia i això ha tingut repercussió a tot arreu, en tots els sectors econòmics. Com s'ha viscut la pandèmia? Quins efectes té la pandèmia en el sector químic? I si tenen fins i tot dades o xifres que d'alguna manera el ciutadà de Tarragona els pugui il·lustrar sobre el que ha suposat aquesta crisi sanitària. Bien, datos desafortunadamente no tengo, pero es evidente que ha habido una respuesta muy importante por parte de las empresas. Te voy a dar una cifra que sí que tengo, ¿no? El consumo de oxígeno medicinal aumentó en 5 veces durante el mes de marzo y abril, ¿no? 5 veces aumentó el consumo de oxígeno. Y las empresas de aquí que producen estos gases medicinales han sido capaces de producir toda esa cantidad necesaria, de distribuirla y de buscar los mecanismos necesarios para almacenarla y llevarla a estos sitios. Es decir, tú dispones de un stock, por ejemplo, de botellas de oxígeno para uso medicinal y han sido capaces de adaptar y multiplicar por 5 toda esa capacidad para poder dar servicio a los hospitales y construir redes en estos hospitales de campaña que se hicieron. Ha habido empresas, por ejemplo, que han sido capaces de adaptar y fabricar productos que se utilizan ahora mismo en las mascarillas que llevamos, de un producto nuevo para ellos, ¿no? Y han sido capaces de adaptarlo en un tiempo récord. Y ahora mismo pues, se está produciendo en cantidades importantes para suministrar no solo a España, sino al resto de Europa. Ha habido otras empresas que han sufrido, sobre todo las dedicadas al sector del automóvil, al sector de la construcción o al sector de la movilidad, pues porque sus producciones han bajado, ¿no? Pero también es un gesto por parte de esas empresas que han mantenido todos los puestos de trabajo, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Pero en general, ¿pot dir, doncs, que el sector ha mantingut, ha resistit prou bé la situació del 2020? Yo creo que sí. Yo creo que se esperaba un año con menores producciones que el año 2019,
La verdad es que ha sido un año que al final, la segunda mitad del año, se ha recuperado algo la producción, pero los datos todavía no los tendremos hasta finales de primer trimestre, cuando hacen normalmente los informes las empresas. ¿Y es poden fer previsions pel 2021 i més enllà? Pues lo que es claro es que a nivel local todos los índices que manejan tanto las entidades financieras es que el consumo en España va a subir y a nivel mundial también, ¿no? Y no, recordemos que gran parte de la producción que se realiza aquí en el Camp de Tarragona es para exportación, ¿no? O sea, a través del puerto, a través se exporta, con lo cual yo creo que las previsiones van a ser de recuperación. Perquè funcioni prou bé i amb prou competència el sector químic, els polígons petroquímics, hi ha dues coses bàsiques, dos temes centrals que a més arrosseguem des de fa anys, que són els de les infraestructures i això que anomenem de les xarxes elèctriques tancades. Temes recurrents dels que venim parlant, insisteixo, des de fa anys. Sobre el tema de les xarxes elèctriques, senyor Díaz, hi ha unes declaracions de la ministra de Transició Ecològica del passat mes de novembre, si no m'equivoco, on deia que estava ja enllestit un esborrany del reglament que vostès com a sector reclamen. Què en sap d'això l'EQT? Quina és la situació ara mateix pel que fa a aquest tema de les xarxes elèctriques tancades? Si me permites, Ricard, me gustaría hacer un poco un resumen, ¿no? Esto es una directiva, proviene de una directiva del año 2009. Para que lo entiendan los oyentes... ¿Una directiva europea o española? Directiva europea. 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 A finales de los 90, las industrias químicas decidieron dedicarse a su core business y los negocios que no eran dentro de su core business, pues venderlos a otras empresas, ¿no? Y esto provocó que en grandes sites pues hubiera empresas que mantuvieran sus plantas y otras plantas que tenían, pues las vendieran. Cada planta produce un producto distinto, las vendieran a otras empresas. Esto se dieron cuenta en Europa y rápidamente sacaron esta directiva europea. Estamos hablando del 2009. Los países europeos, pues, ¿qué hicieron? Pues adaptaron rápidamente la directiva. Aquí conseguimos que en el año 2018, 20 de diciembre, es decir, diciembre del año pasado, ya hizo dos años, se emitiera por fin un real decreto, ¿no? Se aprobara un real decreto. Que fue un real decreto que se aprobó gracias a la abstención de algún partido, pero que la votación siguiente a propuesta de otro partido político se dijo, esto es un tema tan importante que tiene que haber una ley que gestione esto y que esté dentro. Bien, desafortunadamente el reglamento tenía que haber salido en junio del año 2019. A fecha de hoy nos han dicho que durante el mes de enero saldrá este reglamento. En noviembre del año 2019, cuando el actual también presidente del gobierno convocó nuevas elecciones, dijo que ya había reglamento, todavía lo estamos esperando. Ya lo dijo el 27 de febrero del año 2019. A pregunta de Laura Castel, de Esquerra Republicana, en el Senado, la ministra dijo que a finales de noviembre teníamos reglamento. Pues no hay reglamento todavía. Ahora digo que será seguramente aquest mes de gener. Bueno, o... sí, hemos estado, nosotros, es indudable, nosotros necesitamos este reglamento. Pero para que la gente lo entengui, ¿por qué necesitan aquest reglamento? Bueno, es decir, ¿qué supone tener un reglamento sobre xarxes eléctricas tancadas? Pues supone estar en las mismas condiciones de competitividad que tienen en el resto de Europa. Es triste, pero no nos damos a la industria, no se le están dando las mismas condiciones que tienen las mismas empresas que hay aquí en otros países europeos. Es algo inconcebible, ¿no? O sea, algo que no puedes entender. Bien, pues estamos en esta situación. ¿Y el reglament seria el pas definitiu? És a dir, bueno, un cop s'aprovi el reglament, això ja, per dir-ho d'alguna manera, la competitivitat de les indústries d'aquí estaria al nivell de la resta d'Europa? Si tenemos un buen reglamento, sí. Y sabes tú que, bueno, tenemos un real decreto, por fin. El real decreto es un real decreto malo. Se puede arreglar con un reglamento, pero estamos esperando el borrador. ¿Y vostès estan intervenint, ni els hi han demanat, ni els hi han demanat assessorament o opinió pel que fa al reglament? Nosotros presentamos en febrero del año 2018 las guías básicas que tendría que tener este reglamento. Las presentamos en el Ministerio de Industria. Ahora el reglamento lo tiene que crear el Ministerio de Transición Energética, ¿no?
Bien, a ver qué pasa. ¿No? No han tingut resposta d'aquelles propostes que van fer. Hemos tenido un par de reuniones, estuvimos con el Ministerio de Industria, pero bueno, se pasaron la pelota del Ministerio de Industria al Ministerio de Transición Energética. ¿No? Y ahora estamos esperando a ver este borrador de reglamento. L'objectiu, però, per entendre'ns també, és que aquest 2021, tard o d'hora, estigués a punt aquest reglament i d'alguna manera la situació de les indústries d'aquí s'anivellés amb les d'Europa. No solo eso. Mira, en los dos años y medio que yo ya llevo en EQT, ha habido aproximadamente 6-7 empresas, posiblemente sean más, que a través de KEMMED, que es la plataforma que tenemos conjuntamente con el puerto y con demás, han pedido venir a Tarragona a instalarse. Pero debido a la situación que tenemos de falta de infraestructuras eléctricas y falta de redes, no han podido venir. Esta es la situación que tenemos ahora, ¿no? Es una situación heredada. Cuando hablas con el Ministerio de Transición Energética para decirle, oye, tenemos, nos falta sitio en las subestaciones, no tenemos transformadores disponibles, necesitamos para que vengan más industrias, para aumentar las industrias que tenemos, para desarrollarlas. No, esto es un tema de la Generalitat. Cuando hablas con la Generalitat te dicen, no, es un tema de... nos pasan la pelota, ¿no? Es evidente que la infraestructura eléctrica no solo es necesaria para la industria química. Ahora mismo hay proyectos como Hard Rock, por ejemplo. No sé dónde van a conectarse, porque ahora mismo no hay espacio en las subestaciones, ni hay subestaciones disponibles para proyectos como este, ¿no? Entonces, es un tema que desafortunadamente somos de las provincias que llevamos té, ¿no? No sé si ya sé que no se puede ser sarcástico en la radio, pero a lo mejor Tarragona también existe, ¿no? A veces sería importante, ¿no? Necesitamos estas infraestructuras. Las fluctuaciones eléctricas que tenemos ahora debido a la calidad que tenemos de infraestructura eléctrica provocan que a veces haya paros en las empresas y haya estas llamaradas que hay, por ejemplo, las antorchas. Una altra qüestió que li deia, que també és, arrosseguem des de fa temps i que afecta molt la competitivitat, és el tema de les infraestructures ferroviàries i viàries, especialment ferroviàries, no? Tercer fil, en tenen alguna notícia sobre com estan les obres? Mira, la verdad es que cada vez que hay una reunión que reúne y que va el representante del presidente de la comisión o vamos a alguna de las personas, o hay alguna noticia en los periódicos, cada vez que leemos la noticia o vamos a una reunión, cada vez la fecha que comunica la persona que está responsable del corredor se va posponiendo, ¿no? Ahora lo último que hemos oído es que será en el año 2023. Pero bueno, no te puedo decir, o sea... Si te digo, esta es la última fecha que he leído en un artículo, en un periódico, ¿no? O sea, quiere decir que, bueno, pues posiblemente durante... Ya no te dicen a principios de 2023 o a finales de 2023, te dicen 2023, ¿no? I mentre continua sense una data concreta, ara el 2023 per ser el tercer fil, és a dir, mentre continuen les obres del tercer fil, el tema de les reclamacions de transportar les mercaderies per l'interior, fora de les zones urbanes, a la EQT, en fi, què n'opina? Bueno, yo creo que la EQT está con lo que piensa la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía ahora mismo, a través de sus alcaldes, está demandando que haya este proyecto. Y nosotros, por supuesto, o sea, lo que queremos tener es el tercer fil y también y que luego siga el proyecto de mercancías por el interior, ¿no? Yo creo que es evidente que es una buena solución, es la solución adecuada, ¿no? Como tiene cualquier capital de provincia dentro de la costa, ¿no? Acabo ja l'entrevista, senyor Díaz, parlant encara de futur, projectes a mig i llarg termini, al voltant del que la paraula una mica de moda que s'ha posat de moda en els darrers temps, que es parla d'hidrogen, d'hidrogen verd. S'ha creat una plataforma, la plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, amb la universitat, ajuntaments, administració, la indústria química. Es parla molt del gran potencial del Camp de Tarragona en el consum d'hidrogen, que l'hidrogen transformarà el sector. Per això, en concret, vostès com a EQT presentaran algun projecte. Com podem explicar al ciutadà que ens està escoltant, que ens està veient, en què es pot concretar el tema de l'hidrogen en el sector químic? Sí. La universitat ha presentat ja aquest projecte. És un projecte en conjunt. Les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. No olvidemos que aquí tenim centrales nucleares, tenim zona de aerogeneradores en el sur, en las Terras del Ebre, y tenemos industria química aquí, y tenemos alrededor de industria química movilidad, es decir, el puerto y todos los ayuntamientos. Tenemos el cóctel perfecto para crear lo que se llama, dentro de las posibilidades, un valle de hidrógeno. El proyecto ha sido presentado tanto a nivel general por parte de la URB como individual a través de todas las empresas, y la EQT ha presentado también un proyecto.
Lo que nos encontramos es en una situación, todas las personas que están en la plataforma tenemos dos problemas ahora mismo. Estos proyectos, los primeros tres años hay subvenciones, ¿no? Es decir, hay un porcentaje que todavía no se ha determinado de inversión pública y un porcentaje de inversión privada. Aquí necesitamos que la burocracia en estos proyectos sea la mínima expresión, porque ahora mismo, para cualquier tipo de permiso que necesites, un permiso de obras o un ayuntamiento, necesitas 7 meses. Para permisos de autorizaciones ambientales, estás necesitando 1 año y medio, 2 años. Si nos vamos a estos términos que requiere cualquier nueva inversión, nos quedaremos fuera de esta partida de los 3 primeros años. Con lo cual querrá decir que volveremos a estar con falta de competitividad frente a los países europeos. Desafortunadamente hay una estadística famosa ahora mismo, que España es el país de Europa que más se tarda en cualquier proyecto industrial, y Cataluña es entre las 19 comunidades la 17ª, ¿no? Es decir, somos los que más tardamos estos proyectos. No quiere decir que las personas que trabajan en la administración, vale, no, es que tenemos una burocracia demasiado extensa que limita estos proyectos. Y segundo, pues también tenemos envidia. Dentro de esta plataforma, ya no hablo con UACUT, tenemos envidia, ¿no? Tenemos envidia del País Vasco o de la Comunidad Valenciana, ¿no? El Lendakari se ha puesto al frente y ha dicho en los medios de comunicación que apoya los proyectos que hay allí por parte de Petronor o Repsol. Y el presidente de la Generalidad Valenciana ha salido en la prensa y apoya a la industria cerámica conjuntamente con la eléctrica para la generación de estos proyectos allí. Aquí nos falta este apoyo por parte de las instituciones. Aquí nos gustaría que por parte de las más altas esferas de la Generalitat, sabemos que el conseller Tremosa nos apoyaba en estos proyectos, pero necesitamos que se salga en prensa y se diga, oye, estamos apoyando al proyecto del Valle de Hidrógeno de Tarragona, que es el futuro, no solo para la indústria química, sinó per a tota la zona. Doncs amb aquesta reclamació ens quedem i acabem aquesta conversa on hem volgut repassar diferents qüestions de l'actualitat que afecten el sector químic, que han estat notícia durant el 2020 i també en clau de futur, parlant ja d'aquest 2021 que acabem d'estrenar. Ho hem fet amb Juan Pedro Díaz, el gerent de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, l'EQT. Senyor Díaz, moltes gràcies i que vagi molt bé. Fins la propera. Moltes gràcies. Juan Pedro Díaz, el gerent de l'EQT, avui també protagonista a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.